2001 ha quedado grabado en la memoria de, digamos, no solo de la sociedad argentina, sino también de alguna manera de una sociedad continental que, digamos, al reflejo de lo ocurrido en la Argentina, siempre trató de ver qué estaba ocurriendo. La Argentina, después de aquella crisis, digamos, demostró la fortaleza de su democracia electoral. Eso no hay duda, a pesar de, digamos, de quienes impugnaban las posibilidades que esta tuviera éxito y continuara después de 1983. En ese punto podemos recoger algo positivo. De hecho, el preludio de aquellos eventos fueron las elecciones del 14 de octubre del 2001, donde, claro, bueno, hubo electores que se expresaron de distintas maneras, pero lo cierto es que se expresaron y eso significó algo, y además hubo una reconfiguración del sistema de partidos en la Argentina, del sistema de coaliciones, y aquellos dos criaturas que en estos últimos años se han, digamos, disputado el poder, un peronismo con su fortaleza kirchnerista y, digamos, una derecha política que ha tenido en el PRO su principal actor, sí, bueno, han sido las criaturas de aquel tiempo. De la misma manera que también es una criatura considerar diciembre, todo diciembre después del 2001, como un momento de advertencia para la situación social de la Argentina y el temor de las clases dirigentes.